¿Qué tal el día hoy? Demasiado lluvioso. Hola personas, espero que se escuche porque olvidé traer mi micrófono, pero hemos llegado hoy a Madrid. Llegamos, ¿cómo que llegamos? ¿Como a las 12? Llegamos como a las 12 del día y lo que hicimos fue perdernos durante 3 horas. Primero para poder sacar un plan de celular y que yo pudiera, bueno, que pudiéramos tener internet. Y luego para encontrar el lugar en donde nos íbamos a quedar. Y pues nos dieron las 3 de la tarde. Fuimos a comer y pues ahora salimos a caminar un poco. Pero estamos, bueno, yo soy más empapada creo, porque se le ocurrió a Madrid llover el día de hoy. Entonces, bueno, estamos demasiado empapadas. Ah, sí, estamos llegando a la puerta de Alcalá, que está al fondo. Bueno, hemos llegado primero a la fuente de la diosa Cibeles, o algo así, que es esta cosa que está acá. Y esta parte de acá atrás es el ayuntamiento de Cipay. Esa que se ve ahí es la puerta de Alcalá, pero ahorita vamos para allá para grabarla más de cerca. Se supone que esta era una de las puertas que antes le daba acceso a la ciudad de Madrid, pero bueno, ahora solamente está el monumento aquí. Y todo lo que está aquí alrededor es la Plaza de la Independencia. Estamos en esta calle de aquí que se llama Calle Serrano, pero realmente nos sentimos como si estuviéramos en el centro de la Ciudad de México. No sé si somos nosotras o realmente se parece, pero de verdad sentimos que estamos caminando en algunas calles como si estuviéramos en el centro de México. Ya oscureció. Entramos al Museo de Antropología de Madrid, pero estábamos todas mojadas por la lluvia. Creímos que al salir ya iba a dejar de llover. No, bueno, el punto es que... no se escuchaba porque estaba tapado el micrófono. Bueno, el punto es que entré con mi cabello mojando y me dijeron que me tenía que ir al baño a la secadora de pelo a secarme el cabello porque no podía entrar así. Entonces, bueno, creo que aprovechamos para usar el secador, pero para secar mi chamarra y mi mochila, que se mojó horrible, y mi pasaporte se mojó. Pero bueno, salimos y sigue lloviendo, y ya oscureció y no deja de llover. Y la mano, son las 8. Todas las personas van con paraguas por ahí. Y nos encontramos a una avenida que ahora creemos que se parece a Reforma. Sí, tiene como el diseño, ¿no? El Ángel de la Independencia español. Esto que está ahí parece el Ángel de la Independencia, pero eso sí, no sé qué sea o qué represente, pero bueno, realmente sigo creyendo que se parece a México. Somos chaparras. Y en el otro me voy a hacer muy alto. ¿De acá? Ajá. Yo veo normal, ¿no? Ah, sí, creo que me da, sí, cierto, me voy bien gorda, voy a chaparra y me veo muy gorda, ¿no? Bueno, nos encontramos con el Museo de Cera, pero ya está a punto de cerrar. Y se parece al de México también, porque hay un simulador. Estamos en México, lo juro. Y allá arriba dice que hay, por allá, ahí dice que hay un taller también de cera. Y bueno, sigue lloviendo hasta aquí adentro del museo. Bueno, pues ya finalmente estamos en el cuarto en donde nos vamos a quedar por el día de hoy. Logramos comprar algunas cosas para la lluvia, para ya no morir en el intento. Ahorita llegamos a Madrid porque el vuelo llegó a Madrid, pero mañana vamos a ir a Barcelona. En realidad solo nos quedamos aquí para pues no hacerlo seguido, conocer un rato.
Pudimos dar una vuelta y comimos muy rico, cosas diferentes. Entonces, bueno, mañana muy temprano vamos a Barcelona. Entonces, mañana, el día que grabe, pues va a ser todo estando en Barcelona. Vamos a ver qué vamos a poder visitar allá. Y bueno, en realidad supongo que este video va a salir como después, cuando yo pueda irlos editando y así. Pero bueno, hoy es 14 de marzo. Pero bueno, probablemente eso salga en algunos días. Pero espero grabar todos los días y subir un video así de todo y de lo que voy a, pues, aprendiendo, conociendo, lo que les voy diciendo. Espero que les guste esta gran aventura y pues seguiremos. Nos vemos en otro video. Estén al pendiente. Adiós. ¿Qué haces ahí?